La verdad que emocionante volver a ver a nuestros vecinos, ¿no? Estuvimos y presente antes y volver hoy y ver ya habilitado el pavimento emociona, ¿no? 17 de octubre, Juan Manuel de Rosas, Unión, son 15.000 metros cuadrados aproximadamente, 25 cuadras de nuevo pavimento, pavimento de hormigón, pavimento de calidad, erradicar calles de tierra, como me decían las vecinas, calidad de vida, ¿no? Es menos polvo, es para los niños, para quienes salen a estudiar, a trabajar, poder moverse en su barrio de otra manera. Sí, nosotros el año pasado empezamos a gestionar fondos, porque bueno, esto es una obra realmente de envergadura, de alto impacto y que requiere muchísimos fondos. Y lo hemos gestionado con Nación. Hemos logrado incluir a la ciudad de Salta en Argentina hace un programa nacional muy bueno. Esta obra ha sido posible por este trabajo entre el municipio y el gobierno nacional, entendiendo que son las obras que se necesitan en Salta, ¿no? Que los barrios empiecen a estar mejor, que los barrios progresen. Como me decía recién una vecina, ahora me decía ella, ¿no? Tengo más ganas de arreglar mi vereda, mi propia casa. La verdad es que emociona. Hemos cumplido con los vecinos. Nación puede ver que lo que gestionamos se hace en tiempo y forma, se termina y se hace bien hecho para que dure. Sin lugar a duda, el pavimento es una obra que tiene alto impacto, sobre todo en el frentista, ¿no? Recién le comentaban a la intendenta que con el paso de los vehículos y de los colectivos, porque por acá circula todo el transporte público de la zona, era imposible por el polvillo que levantaba. Ahora ya pueden tener una situación mucho mejor y vamos a seguir trabajando, como dijo la intendenta, tratando de llevar este tipo de obras a otros barrios de la ciudad. Así, fundamentalmente es la unión de los vecinos, ¿no? Tanto Unión 17 como así también Juan Manuel, es también brindarle seguridad, la posibilidad que venga el 6, que transite por lo que es la zona norte, que el vecino se pueda bajar y fundamentalmente un resguardo integral a cada una de las familias. Se ha trabajado para esto y el beneplácito y la respuesta de los vecinos es la satisfacción que uno se lleva. Muy agradecida y agradezco mucho todo lo que se ha hecho y ha quedado muy bonito todo, muy lindo. Estoy muy contenta y muy feliz. ¿Hace cuánto tiempo que se esperaban por estas obras? Casi más de 30 años esperamos, pero con lágrimas lo esperamos, el asfalto. Gracias a Dios que hoy lo tenemos y estamos muy contentos, mucho más contentos que de todos los días. ¿Cómo se ha modificado hoy la realidad del barrio a partir de contar con pavimento? Y me imagino que se debe modificar el lindo porque es una obra buena, como es bien, me parece muy lindo de ver una avenida que uno puede ver el fin, como es todo lindo, nada de piedra, nada de barro, nada de nada, todo muy lindo, estoy muy agradecida.